Ernesto Michel. Les dice Roberto que cobre Osvaldo. Osvaldo observa, caen dos jugadores. Aquí viaja la pelota, Michelo. Mira, ahí está la repetición imparable, ¿no? Creo que perfectamente bien ensayada la jugada. Se adelanta Pablo Aguilar, que sabemos ha metido una cantidad de goles impresionante en este tipo de jugadas desde que lo dirigía Mohamed en los Xolos. El paraguayo remata, ¿a cuánto te gusta? 3 metros de Michel, por más que... Michael Arroyo atrás. De nueva cuenta el América, aquí en Osmar Mares, dejando la pelota atrás. Y ahora Gil Burón la pone para Rubens. Rubens, el servicio solo atrás, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo de Osvaldo Martínez! ¡Gol del América! ¡Gran jugada del América, Rafa! Y vean, así, el 2-0. Sí, porque no son nada más estos últimos 3 toques, con el extraordinario centro de Sambuesa, el estupendo remate del paraguayo Martínez, sino que es desde antes, es decir, marearon a toda la defensiva de los Dorados. Mesa la dejó muy corta, Fernando Arce, bien, William da Silva, William, para Benedetto, Benedetto para William, 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 Michel, otra vez William Michel de nuevo. Y lo ridiculizaron, vean la jugada. Sí, fue un robo, ¿no? Fue un robo de Da Silva. Y ahí llega un tanto forzado este zurdo brasileño, que según yo, Luis, con el Querétaro, con el que dirigió, al que lo dirigió ahí Nacho Ambriz, jugaba más por el sector izquierdo. Sí, se acompañan, la pide Oribe, va para Rubens, que la regresa de primera intención. El servicio para Benedetto, bien, está Néstor Vidrio. Ahí Dani Arreola. Les están haciendo lo que quieren los americanistas. Charlie Fútbol, tú como Dorados, juega en nuestra cancha con Charlie Fútbol. La pide Chará, prefiere jugar para Morelos. Chará a toda velocidad, se va a meter al área. La pelota atrás, ¿a quién se la da? Mayo, no hay penal, Rafa. Se deja caer, esa es la impresión que me da, mira. Y no, no hay penal. Yo no veo absolutamente ninguna. Aquí tampoco hay falta, Benedetto, Rafa. Sí, no, tampoco. Muy bien García Orozco. Sí, la verdad, muy bien, ¿eh? Y Michará. Michará va con la pelota. Chará, el disparo que sale desviado de la portería. Saca un disparo racito, débil y además desviado de la portería de Muñoz. Pues ahí estamos otra vez. Estamos en Periscope. En la segunda parte. Manejo de partido. No, es manejo de partido. Luis, aquí viene Darwin Quintero. Darwin, recorte. Darwin. Sambuesa después también falla. Rubens cae, no hay falta, dice Roberto. Darwin o Messi, que atacar y meter un tercero, mira, un cuarto, mira, gol. Mira. Yo creo que cualquier aficionado americanista que tanto presumen que les gusta el fútbol ofensivo, que son la planadora del fútbol mexicano, manejo de ¿qué partido pasa con es William meter da Silva más en la banca, goles, Luis. No, se acercó ahí a Bebeto, sí, de Mayo. Sí, jugaron 2 días. Andrade, vean cómo la tiró hacia el frente para ganar la carrera a toda velocidad, Vidrio. Aquí viene Andrade poniendo el centro. Pero el tercero, ¡gol! ¡Gol! ¡Oribe Peralta! ¡Gol! Ponga el 3-0. Aunque Rafa Ocampo se arda. No, bueno, es que de verdad estás loco. ¿Cómo está grita, lesionado tío? Oribe Peralta. Ahí va. Cuando remata, no sé si sea algo muscular, un calambre, estira la pierna derecha, ya la auxilia ahí Rubén Sambuesa, y de inmediato mandan llamar a Brian Lozano, que será el tercer cambio de la América, y no va más Oribe Peralta. Lo bueno es que no iba a atacar en la América. No.